les presento esta figura. Es otra figura más en la colección. Como pueden ver, es Gamora. Y en la parte de enfrente podemos ver el logo de la película. Si fuera un cassette de los antiguos. En los lados tiene la nave. Atrás tiene para tiene los que las compañías que lo hicieron y todas las personas que participaron en ella. Aquí tenemos de este lado, tenemos unas gráficas dice de volumen exteriores antiguos también. De este lado tiene dice Guardianes de la Galaxia con esta gráfica también. Aquí abajo no tiene nada, no sé qué, qué es lo que tiene, cómo viene, qué es lo que trae. Vamos a ver este cartoncito, igual ya tiene los nombres más específicos de las personas que participaron en ello, si lo quieren leer. Los creadores, los escultores, los pintores. Y así es como viene. Viene con un plástico duro. Este es cartón. Vamos a quitar esto. Esta figura lo renego hace como un poquito más de casi 2 años que la anunciaron. Sí. Pensábamos que, o pensaba yo que pues ya no iba a salir porque no habían anunciado nada. Pero aquí está. El día llegó. Este es el Gamora de los Guardianes de la Galaxia. La 2. Tiene con una camiseta. Voy a poner una camiseta aquí. Yo soy coleccionista, así que me gusta tener las cosas. Eso es lo mejor que se pueda. Viene con esta mano. Un puño cerrado, derecho, mano abierta, derecha. Vamos a ver cómo se ve. Tiene otra mano derecha, igual abierta para agarrar la espada o la pistola. Esta es la para la pistola, derecha. Okay. Tiene 4 manos derechas. Y 2 izquierdas, un puño cerrado. Y este puño cerrado, más cerrado. Este es un favorito para hacer la espada. Y este es el puño cerrado. Okay. Vamos a ver qué más tiene. Aquí. Este cómo lo compré. Tiene con extra pegs para las manos que se rompen. Aquí tienes los extras. Viene con la espada. Miren, es de plástico y se dobla, así que hay que tener un poco de cuidadito que no se vaya a quebrar. Viene con una espada más chica. O la misma espada pero la otra, creo. Miren, 4. Si alguien sabe, que lo diga en los comentarios. Vamos a ver cómo es. Miren, con esta. El pistolón, mira bien chido. Los colores, los detalles, la pintura. Nada es movible. No se mueve en este. Pero aquí está. Muy bien hecho. Un 10 para los de Hot Toys. Oh, viene, este viene con un tiny. Un Baby Groot. Este es el Baby Groot que tiene la bomba. Viene con el stand. ¿Qué viene bien? Sí. Parte de atrás. Aquí. El lado izquierdo. Se ve bien. Viene con el jetpack. Miren,
igual plástico duro y plástico suave para poder ponerlo, para ponérselo bien al, a la mora. Y lo quiero pasar con esto. Entonces vamos a ver cómo viene. Y con este, para la cabeza, en el cuello, un plástico para que no se mueva tanto. Y con un plástico encima del cuerpo para que no se manche con nada. Y así es como viene. Así es como viene la mora. Creo que hay otra versión de Gamora, pero cuando salió esa versión, creo que en ese tiempo yo no estaba coleccionando. Y también al principio de la película de los Guardianes, pues no me gustaba tanto porque no sabía quiénes eran, la verdad. Ya cuando la empecé a ver, entonces ya me gustaron. Y ya cuando quise agarrar a la Gamora, pues ya, ya se había vendido, ya no había. Aquí es muy bien, vamos a ver. Entonces tiene el pelo. Miren bien su pelo. Este pelo no es esculpido, es de plástico, como de los Barbies. Hay unos que vienen con el pelo esculpido de plástico. Vamos a ver este. Vamos a quitar este. Y esta figura, ya creo que por el momento ya está vendida, ya está agotada. No sé si vayan a sacar más. Yo la conseguí aquí en Estados Unidos, en la página de SciShow, de Hot Toys. Vamos a ver cómo se quita este. Este por aquí. Creo que por el momento ahorita ya está agotada. No sé si saquen más. Pero aquí tengo el presente mío. Si lo quieren ver, aquí está. Este es el bolso. Aquí uno. Este es el otro. Aquí en este lado. Tenemos el tape. No se deja. Así es como se mira. Tiene su chamarra, su chaqueta. El pelo que está. Tiene un plástico aquí. Voy a tener que quitar. Voy a poner un pausito al video y si le quito este plástico que tiene aquí. Es un poco muy difícil, pero tengo que más tiempo que puedo estar con la cámara. Pero así está. Como se mira, voy a acercar lo más alto para que puedan ver. Con menos de la cintura por arriba, el lado derecho. Izquierdo, digo, la parte de atrás, lado izquierdo, enfrente. Este es como viene, la parte de abajo, las botas, y como se, como se pueda, piel de mentira. Bueno, esto no es, es plástico este. Las botas. Mira muy bien esta figura. Vamos a ver si puedo conseguir el de Nebula, el siguiente. Pero este es como viene. Le voy a poner los accesorios para ver cómo se mira con los accesorios.